cubano. Sergio Nochocura Ferrer, lo recuerdo, bueno, de que estaba en equipos juveniles, haciendo los equipos Cuba juveniles. Un gran lanzador. Y el gigante del Escambray, ni hablar. Fenomenal pelotero. Y además una gran persona. Pero en la época de Noche Oscura, no jugaba con Trinidad. La región del Escambray antigua. Bueno, esperando un buen lanzamiento, Muñoz, para batear. Ahora sí. Óigame, por encima de primera, como en sus buenos tiempos. Eso era un two-way. El aplauso del público para el gigante del Escambray. Y después vendrá Daniel Castro. Aquí viene, le tira batazo de línea al center field. La bola está picando. León va un salto allá a Leiva, logra cortarla, dobla el corredor, viene para la goma, la tiene Rueda Ruena, el tiro quieto a segunda, también llegó. La primera del juego. Responde Yeniel Pérez, toma el mando y aclara. Bueno, respondió Yeniel, un buen hit al central, arrancó con muy buen tiempo para el plato Dairon Barona, creo que fue innecesario el tiro. Quizá debió dejarla pasar a Rodarruena a ver si el tiro llegaba con tiempo, a la vez que cortó y tiró, perdió un tiempo precioso, pero además su tiro llegó alto al home plate. Le aprovechó y se coló en segunda Yeniel con el tiro a home, rompe el celofán Villaclara, par de imparables consecutivos frente a Noel Villertensa aquí en la quinta entrada, y toma el mando el equipo naranja aquí en el 5 de septiembre, aprovechando, bateando con mucha oportunidad. Vean, fue muy alto el tiro. Y con el pau. El conteo frente al peligroso William Luis. Final del noveno, Villaclara va venciendo por la mínima, una carrera por cero. Gran labor de Freddy Aciel Álvarez, que le dejó el último del juego a Yonder Martínez. Este tiene en cuenta dos strikes y una bola. William Luis Campillo abre por primera, José Daniel Abreu con la posibilidad del empate para Cienfuegos. De lado está el derecho, un vistazo a primera, el lanzamiento, batazo elevado por la banda derecha, abre los brazos allí Zamora, la está esperando, se va a acabar el juego. Chirrín, chirrán, hasta aquí las clases. Comienza golpeando Villaclara en el cuartel general de los Elefantes, se lleva la primera victoria del playoff con una soberbia actuación en el box de Freddy Aciel Álvarez en un precioso juego de pelota. Es bien. Fue un importante triunfo aquí todos los juegos.